empresariales y políticos que creyeron que con una medida como la ley Chorizo podían aniquilar al movimiento sindical. Las medidas que se tomaron y que de una manera muy importante el movimiento obrero bocatoreño enfrentó en las calles y le costó muchos sacrificios, heridos, muertos, que quedaron hoy impunes sin una investigación. El movimiento obrero nacional tiene el compromiso y la obligación de seguir exigiendo una investigación, de seguir exigiendo en este país que se deslinden responsabilidades, que se castiguen a quienes masacraron al pueblo bocatoreño, que se castigue ejemplarmente a aquellos que de manera impune hoy caminan por las calles de este país. Es un piqueteo acordado por el encuentro de dirigentes pasado, conmemorando el segundo aniversario contra la masacre de Boca del Toro, las detenciones ilegales que se dieron aquí en Panamá, en el área de Panamá, contra luchadores sociales de Frenaeso y otras organizaciones, las arbitrariedades del gobierno de Martinelli, la actitud prepotente de la ministra del Trabajo y la instrumentalización del Ministerio Público para perseguir a dirigentes sociales. Hay expediente abierto a 17 dirigentes sindicales con un testigo falso de una reunión falsa y todavía esa situación se mantiene investigándose por parte del Ministerio Público. Entonces, obviamente estamos rechazando eso y rechazando de que la podredumbre sigue cada vez más carcomiendo la estructura de gobierno y del Estado y se ve claramente reflejada en este tipo de actos. Nosotros estamos cumpliendo un mandato de Frenaeso que convocó a todas sus organizaciones a una protesta en la propiedad por la impunidad que vive este país y particularmente para exigir justicia por los muertos de Boca del Toro, para exigir justicia por la cantidad de cosas que está haciendo el actual gobierno capitalista empresarial. Nosotros llamamos a los trabajadores a unificar la lucha para salir a las calles y moverle el piso a estos empresarios corruptos y a este gobierno que está acabando con el Estado Nacional y con los derechos del pueblo. ¿Cómo está la situación en el seguro? Mire, ahí el diálogo ha sido un fracaso. El gobierno se ha burlado y ha comprometido el prestigio de la Iglesia Católica, de la Defensoría del Pueblo. Esta gente no respeta nada. Desde un principio, en fact, dijo que había que negociar con las masas en la calle. Suspendimos la huelga, nos fuimos a negociar 6 semanas de negociaciones. El resultado ha sido nulo porque el gobierno utiliza la mentira y el engaño como política de Estado. Aprovechamos la oportunidad para reiterar la invitación a los educadores a participar de la marcha el día jueves a las 9 de la mañana en la Plaza 5 de Mayo hacia Cárdenas, donde vamos a caminar, a marchar, a entregar un pliego de peticiones para que se inicie una negociación seria y responsable con relación a lo que es la parte de la reivindicación de las condiciones laborales y una mejor educación para todos los panameños. ¡Libertad, cabrón!